El sistema de bicicletas públicas trascendió las fronteras de Medellín y ahora presta sus servicios a los habitantes de Envigado, municipio del sur del Valle de Aburrá. Andrés Noreña nos cuenta cómo va a funcionar el sistema en Envigado. Andrés. Los mismos envigadeños son conscientes de la necesidad de guardar el carro y moverse en bicicleta. Aporta, digamos, al medio ambiente, a la movilidad sostenible, inteligente. Nosotros como envigadeños pues no teníamos este beneficio y creo que ahora en adelante podemos ya desplazarnos desde el metro hacia el parque y viceversa de una manera, digamos, más consciente. Juan Diego fue uno de los primeros usuarios del sistema de bicicletas públicas en Envigado. 16 estaciones que conectan en minutos el parque principal del municipio con la estación del metro. Habíamos construido aproximadamente 18 kilómetros de cicloinfraestructura en el municipio. Entonces ya tenemos unas vías segregadas en la vía, muy bien demarcadas, para que la gente pueda transitar sobre ellas. El sistema en cicla ya hace presencia en Medellín, Sabaneta y Envigado. Tiene 83 estaciones de conexión, 1.700 bicicletas al alcance de cualquier ciudadano en operación y 93.000 usuarios inscritos. Cada vez son más los ciudadanos que cambiaron el diésel o el ACPM de sus carros por las bielas y el esfuerzo físico. Seguimos integrando ya al Valle de la Aburrá y a sus 10 municipios, no solo con el aire, no solo con el agua, no solo con el transporte público, sino hoy con la movilidad activa. Y es histórica esta fecha para nosotros porque es el primer programa de bicicletas públicas metropolitano, no solo en Colombia, sino en América Latina. En promedio, 17.000 personas se movilizan a diario en esta modalidad de transporte urbano.